En este portal, el número 18 de la calle Embajadores de Valladolid Capital, la policía ha detenido esta mañana a un varón por posesión de drogas. Vive en el primer piso de este inmueble y durante la redada, que se ha prolongado durante más de una hora, se le ha prendido una planta de marihuana y varias cajas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Asaja ha echado a la ejecutiva de Valladolid. La Dirección Nacional ha explicado que la imagen de la organización está viéndose gravemente dañada por las supuestas irregularidades en torno al responsable Lino Rodríguez. Asaja Valladolid denuncia que se haya hecho sin previo debate ni aviso y piden una medida igual para el presidente regional. Ha aprobado el pliego de condiciones para que una empresa privada entre a gestionar el Centro de Interpretación de la Naturaleza Valles Geva, en Renedo. El Pleno del Ayuntamiento le dio luz verde con los votos del Partido Popular. La empresa adjudicataria deberá remodelarlo y desarrollar allí su actividad privada para financiar el mantenimiento. Este de Santa Clara es uno de los primeros que monitoriza el paso del tiempo en su infraestructura. Así, este monasterio de Tordesillas podrá comprobar con tiempo suficiente si hay desperfectos y carencias que haya que resolver con urgencia. Nos acaban de mostrar cómo este proyecto piloto consigue ahorrar tiempo y dinero.